Fundación Nimeguatzin, en coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la Cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela Una prueba de amor. Una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos. La playa de Puerto Yarica comienza a recibir a los muchos visitantes que acuden a ella el día domingo. Algunos ya están disfrutando de sus cálidas aguas. Grupos de niños saltan alegres sobre cada ola que llega, zambulliéndose luego bajo la atenta mirada de sus familiares adultos. Entretanto, algunos habitantes de la ciudad asisten a los oficios religiosos propios del domingo. Y a 6 kilómetros del puerto, en la Hacienda Santa Catalina, el hijo menor de Armando Cruz y Magdalena Obregón está llegando. Mientras tanto, Augusto Flores se prepara para recibir a las visitas que irremediablemente tendrá muy pronto. Saqué la agüita. Bueno, Chago, te lo agradezco. ¿No necesita algo más? Dígamelo antes que me vaya. No, nada, Chago. Andate tranquilo. Me saludas a tu señora. Bueno, Tuto, nos vemos en la mañana. Que tenga buen domingo. Vos también, Chago, vos también. Ah, tan buen hombre que es este Chago. ¿Eh? ¿Alguien viene? Ah, es el hijo de don Armando. Vino temprano. Buenos días, don Tuto. Buenos días, muchacho. ¿Qué onda, don Tuto? ¿Y Marianela? Anda en la iglesia con su abuela, Javier. Va a regresar, sí, ¿verdad? Sí, pero hasta en la tarde, como eso de las 4. ¿Y de ahí? ¿Y eso por qué? Es que su madrina la invitó a almorzar allá en la ciudad. Y por supuesto, Fátima la va a acompañar. Qué mala nota. ¿Qué dijiste, hijo? No, nada, don Tuto. Que me hubiera gustado verla. ¿Te vas a sentar? No, don Tuto, no. Mientras viene mi padrino, voy a ir a darle una vuelta al naranjo. Tremendo toro, ¿verdad? Sí, don Tuto. Ese animal es tremendo padrote. Se parece a mí. Rápido y furioso con la hembra. Por ahí regreso, pues, don Tuto. A la vuelta me regala agüita de coco, ¿eh? Bueno, con mucho gusto. Rápido y furioso como él. Ese muchacho tiene la cabeza en los pies. Estos jóvenes de ahora... Estás muy pensativo, hijo. ¿Ah? ¿Cómo? Disculpe. Estabas en otro mundo ahorita, ¿verdad? Sí, madre. Ah, ¿y se puede saber por dónde andabas? Es que estaba pensando qué cosa le puedo regalar a Claudia Patricia para el Día del Amor y la Amistad, que ya Jaime viene. ¡Jaime Martín! No, madre. No es nada de lo que está pensando. ¿No? No, ¿ah? Madre, no. Sería un regalito como muestra de mi amistad, nada más. ¿Y vos crees, hijo, que así lo va a tomar ella? ¿O puede pensar otra cosa? Madre, no hay ninguna razón para que lo tome de otra manera. Hasta hoy, yo nunca le he insinuado algo. A ver, muchacho. ¿Cómo que nunca le has insinuado algo, hijo? ¿Quiere decir que podría haber algo que insinuar? ¿Ah? Bueno, mamá. De que me gusta la muchacha. ¿Te fijas? Sí, pero hasta ahí llega todo. Me gusta como me puede gustar cualquier otra muchacha. Pero en el caso de ella, ahí muere. De ahí no pasa. Oí lo que decís, hijo. Que de ahí no pase. Así que ibas para donde la ayahuasca, pero te viniste para acá. Así es. ¿Me invitas a almorzar? ¡Claro!
A mi mamá le va a encantar que almorces con nosotras. A mí también. ¿Y dónde está tu mamá? Donde mi tía en Gracia. Todos los domingos la va a ver. Ajá, amiga. Entonces... Irma, no me tomes como que vengo a sermonearte. Pero me quedé preocupada con eso que me dijiste, que no vas a seguir estudiando y que te vas a ir a los Estados Unidos. Ay, amiga, es que estoy decepcionada. Mira, Irma, lo primero que tenés que entender es que nadie nace aprendido. Yo así lo entiendo, que en la vida uno va agarrando experiencias y que esas experiencias nos van formando. ¿Formándonos? ¿Cómo? Niña, pues, como seres humanos. Seres humanos que tenemos una dignidad, que tenemos valores, aspiraciones y derechos como parte de la sociedad. No sé. Yo quiero tirar la toalla, Claudia. Rendir mi charro. Mira, Irma, los golpes no nos deben desanimar. Más bien debemos aprender de ellos. De una mala experiencia podemos sacar una lección. Pero claro, tenemos que tomar precauciones para no arriesgarnos a experiencias que nos pueden costar caro. Hasta la vida, incluso. ¿Hasta la vida? Pues claro. ¿A qué crees que se anda exponiendo una mujer o un hombre que anda con uno y con otro, teniendo relaciones sin protegerse? ¿A una infección con el VIH? Bueno, eso sí. Mira cómo veo yo la cosa, Irma. Yo creo que si tenés claro lo que querés hacer con tu vida y tenés información, se te hace más fácil evitar una mala experiencia. En esa medida, es más fácil aprender a conocer y hacer valer nuestros derechos humanos para vivir con dignidad. ¿Me copias? Ya me fregaste, amiga. Ya me moviste el piso. Pensala, Irma. Pensala. No dejes de estudiar. No sigas pensando en irte. ¿Me prometes que le vas a poner mente? Te lo prometo, amiga. Te lo prometo. ¿Quieres fresco de pitaya? Dale, pues. ¿Cómo estás? Ya te he dicho que no me digas el hoyito, Felipe. ¿Y ese milagro vos por aquí? Ya no ve que estaba abriendo la jeta ahí en la puerta de la iglesia. Pues, sí. ¿Y qué andas haciendo vos en la iglesia? Es que le di raya a la sinforosita y la estoy esperando. Y cuando de pronto, ¿verdad? Y ahí lo veo a usted sacando su mecedora para fresquear aquí, pues, en la acera con la sombrita del alero de su casa. Pues dije yo, hombre, no va a estar de más aquí. Mira, saludará el hoyito. Ya te dije que no me digas el hoyito, me llamo Eloy. Jesús, amigo, pues yo siempre que me refiero a usted, con quien hable, siempre le digo, el hoyito de doña Eugenia, hombre. Ni mi mamá se te escapa re jodido, Felipe. No, mira, hijo, soy un piojo. No soy yo, es el nombre, hombre, es por los nombres, ¿ves? Hombre, y ahora que lo veo, cuénteme algo. Hombre, ¿qué pasó con la dentadura postiza que se iba a poner? ¡Ey! ¿No se la puso al fin? Te lo veo ahí todo chulete. ¿Y de dónde querés que agarre para comprarla, Felipe? ¡Ah! ¡Ey! No tiene reales, da palmada. Hombre, se va a usar. ¡Mire! Yo le consigo una usada. ¡Ya! Hombre, vos no rebuna porque Dios es grande. Ay, ¿cómo me voy a ensartar una dentadura postiza usada, jodido? A saber qué pata puso ese huevo. La desinfecta con metanol y ya está, hombre. Se va a usar el hoyito. ¡No me digas el hoyito! ¡Ya te dije! ¡Me llamo Eloy! Sí, es cierto. Hombre, ¿le parece que...? A ver, hombre, ¿le parece que le diga el hoyote mejor? Bueno, para el caso va a ser lo mismo. Y cuando me refiera a usted voy a decir, sí, hombre, el hoyote de doña Eugenia. Ah, no, se oye mejor el hoyo. Hombre, vos hay que agarrarte de encargo. Si no lo matas, lo enferma. No, hombre, de verdad, el hoyito, mire. Hombre, yo le consigo una chapa usada, hombre. Ya se la consigo. Y ahí me voy a una de esas pacas que vienen de los Estados Unidos. Ahí viene de todo. Hasta vacinicas usadas. Hombre, Felipe. Anda a buscar otra, ¿quién joder, hombre? Y de todos modos, ya me voy, Eloyito. Allá está saliendo la gente ya de la iglesia. Bendito sea Dios. Si te quedas otro rato más, te encampando con mi bastón jodido. ¡Nos vemos, Eloyito! ¡No me digas! Llega don José Ignacio con su sobrina.
Buenos días, don Augusto. Buenas, don José Ignacio. Bienvenido. Buenas. Buenas, jovencita. Me alistaron el agua de coco. Traigo una sed espantosa. Claro que sí, señorita. Está en el refrigerador. Sírvase. ¡Qué barbaridad, tío! Que contraten a una empleada en esta hacienda. Tiene uno que ir a servirse las cosas. Bueno, es que Fátima no está en este momento. No tenga pena, don Augusto, no tenga pena. Déjela que se sirva a ella. Para eso ya está grandecita. ¿Se va a sentar mientras viene don Armando o va a recorrer la hacienda? Me voy a sentar, don Augusto, me voy a sentar. A ver, Carmencita, anda arreglando la mesa. Pone platos, tenedores y cucharas para, a ver... Sí, para 5 personas. Ya sabes, todo bien ordenadito. Sí, madrina. ¿Algo más? A ver, ¿qué más sería? Ah, sí, vasos, por supuesto. Y decirle a la cocinera que se aligere un poquito. ¿Y sabes qué, Carmencita? Diga. Alistás un termo pequeño con hielo. Don Armando, don José Ignacio y Marta Lucía, pues siempre se toman sus traguitos de whisky antes de almorzar. Bueno, pues, madrina, yo me encargo. Bien, hacelo, pues. ¡Ey, de ahí, padrino! ¿Qué onda? ¿Y de ahí, muchacho? Vi tu carro ahí parqueado y me imaginé que andabas por ahí. A ver, hombre, dame un abrazo. ¿Qué pasó? Ah, claro que sí. Con permiso, si me necesita me avisa, don José Ignacio. ¿Cómo no? Claro, vaya tranquilo. Ajá, chavalón. Ajá. ¿Qué me contás? Que estoy en la perra, padrino. Pero usted es mi salvación. ¿Ah, sí? Ajá, ¿y cuánto necesitas? Por lo menos unos 500 pesos, padrino. Bueno. Claro que si puede milonga, que sea milonga, padrino. Hemos presentado la radionovela Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico unaprueba de amor@nimeguatzin.org.